infantil Bambú está con nosotros. Nosotros siempre hemos hecho cosas dedicadas al tema empresarial, pero en esta ocasión hemos pensado también que hay que darle paso un poquito al tema de la educación. Los niños de hoy van a ser los adultos de mañana. La educación en la familia para nosotros también es muy importante. Se educa en casa y bueno, también en el colegio. El tema de esta tarde, hiperpaternidad. Realmente tanto Sara como yo estamos muy sensibilizadas con todos los cambios que se están produciendo en la sociedad debido a nuestra profesión, cambios en educación, cambios en familia, y por eso hemos visto importante hacer la tarde de hoy, ¿vale?, con este tema. Voy a pasar a presentar ya al ponente, no voy a robar más tiempo. Él es Fernando Chuspides, gerente de Educa Digital, máster en educación y familia y experto en orientación familiar. Además, Fernando, padre de familia numerosa, nada más ni nada menos que 6 hijos. Así que seguro que aprendemos mucho esta tarde con él. Cuando a nuestros hijos les educamos con estrategias que desarrollen el córtex prefrontal, la capacidad de pensar, la capacidad de desarrollar estrategias, la parte más humana de nuestro cerebro, eso hace que luego puedan desarrollar más habilidades y sean más maduros durante la vida. ¿Qué quiero que mi hijo tenga? Sino, ¿qué quiero que mi hijo sea? Puedo hacer lo que me da la gana, voy a gestionar más la libertad que me da. En el paciente se divide entre ser libre y ser responsable. Nosotros le vamos dando libertad conforme ellos demuestran responsabilidad.